regreso con otro video con la continuación de la limpieza. Miren mis muñequitos. Miren qué bonito. Tengo que apretarlo de acá. Tengo mis bonitos. Mis cocineros. Y mi suertudo gato. Ah, ¿sí? Mi suertudo gato y mi otro cocinero. Bueno, vamos a empezar. Voy a hacer es ver esto para adelante. Es chiquita mi cocina, ¿eh? Como es chiquita, no me cuesta mucho. Voy a usar mi Mr. Clean. Voy a usar este trapo para limpiar las paredes allí. Vengo yo, me meto acá y me pongo a limpiar.
Este es mi día que yo paso haciendo. Limpiando todo bien. Que no se me vea chorreado. Que no se me vea todo feo. Vean. Y así le doy una repasada aquí. A la cocina de atrás. Así limpio yo allí y le doy una repasada a lo que ya traje la refri a la cocina, porque siempre me ha chorreado ya. ¿Cómo se ve? Dime si cómo se mira. Como ven, le limpio lo de atrás, le limpio lo de abajo. Como ven, ya. Y ya se van a apagar. Así que hoy le voy a dar vuelta para las. Para la cosa de los. La cosa de cocinar me gustó. Voy a quitarle la lámpara con eso. Ya lo voy a cambiar a ver. Echando la basura. Así que hoy le voy a dar vuelta. Ya lo voy a cambiar de. Voy a cambiar la batería, ok, porque ya se me van a apagar aquí, allí donde lo voy a limpiar, lo que es esas cosas, ok, lo voy a acercar, you
Acuérdense que no destrabe, no anden lavando la cocina conectado ni la refri conectada, porque es malo para la electricidad. Mira, tienen que tener un gran cuidado con eso. Desconecten todo primero. Mira, porque Dios guarde un accidente, ¿para qué lo quieren? Bueno, yo siempre hago eso, desconecto todo primero. Bueno, aquí vengo y lo lavo. Lavo todo esto bien. ¿Se apagó? No, ya se van a apagar, pero bueno, se apagan. Yo lo lavo aquí todo, lavo acá, lo restriego bien, porque ustedes saben que a mí no me gusta mantenerlo chorreado, chuco, no. Me gusta darle una lavada adentro. Esto siempre me ha gustado. Siempre. Siempre me gusta hacer eso. A veces tengo otro mascón que le voy a enseñar. Compren este. Este es buenísimo. Cómprenlo. Ayuda para todo. Así paso. Limpiando, arreglando. Si me dan ganas, salgo. Y si no, pues, no salgo. Me pongo a hacer algo. Porque realmente tengo mucho que hacer. Entonces, por eso que yo busco la manera de ver cómo entretenerme. Me gusta arreglar todo súper bien, mantener limpio. Cada tiempo yo hago limpieza. Después en el otro día me pongo a arreglar las cosas de lo que son la ropa. Si tengo que arreglar los trastos, los arreglo. Esas cosas yo hago. Pero a mí me gusta darle una buena lavada. Y lo bonito, amiga, de que no me cuesta sacarlo, limpiarlo. Eso es lo bonito, que es chiquito, pues. No es grande. Bueno, aún así, lo grande yo los acabo. Yeah. Pero siempre me gusta tener bonito y cocido. Yo siempre lo desconecto, porque no confío. No confío menos. Costando demasiado de deshacerme de muchas cosas, mira. Cuesta. Pero aquí vamos. Aquí vamos.
María hasta la opción de que quiera limpiar. No es que yo lo esté mandando, no es que yo... Si usted tiene deseo, usted lo va a hacer. No, pero no es que yo lo esté mandando. No quiero que se sientan así. Yo nomás les estoy enseñando lo que yo hago. ¿No? De lo que yo paso haciendo en mi casa, de lo que, ¿verdad? Ya no quiero que ustedes se sientan que están obligados a hacer cosas, no, jamás.